¿Tu viejo amigo? Simón Valencia sabe que soy la última persona de Solís que le ayudaría. Pero me lo pidió. Sube, Rico Rodríguez. Vamos a la Isla de los Anillos. Gracias por venir a verme, Rico. No tiene nada que ver con Otorongo, pero creo que es importante. Mi viejo colega, Valencia, me dijo que tenía una pista sobre un artefacto antiguo. ¿Qué sucede? Simón proviene de una familia adinerada y suele encargar la seguridad a la mano negra. Busca artefactos únicos y los vende al mejor postor. Simón pone precio a cosas de valor incalculable. ¿Y por qué quieres ayudarlo? No, quiero pararle los pies. Háblame de esta isla. La Isla de los Anillos. En ella se descubrió una necrópolis hace unos años. ¿Y Valencia quiere...? No tengo ni idea. Los arqueólogos creen que se usaba como enterramiento. Pero los sarcófagos estaban vacíos. Dios mío. Sí. Estas ruinas son de las más antiguas de Solís. Pre-Espinosa, pre-Otorongo y pre-Todo. Y Simón me dijo que había descubierto algo increíble. Me dijo que nos veríamos en un puesto de observación al borde del cráter. Aterriza allí, por favor. Y Rico, intenta no alterar las ruinas más de lo necesario. Gracias. Veamos. Aquí. Eso ha hecho algo, Javi. Mira los anillos que rodean la ciudad. Inquietante. Dime. He encontrado el diario de Simón, pero él no. Veamos. ¿Sabes qué ha ocurrido? ¿Qué? No, no puedo. Simón buscaba algo. Un artefacto. Veo un arco enorme. Busca cómo moverlo, Rico. Démonos prisa. Valencia podría estar ya 3 pasos por delante. En su sitio. Bien, intenta mover los otros. Seguro que Valencia no sabía cómo mover los arcos. Nunca tuvo mucha intuición. Ese tipo no te cae nada bien, Javi. ¿No te lo había dicho? Simón Valencia me denunció a la mano negra por mi colección de artefactos robados.
Por su culpa pasé 9 años en la cárcel. ¿Ya está? Lleva una chacana al cuello. No sé lo que significa eso. Significa que es un idiota rico. Último anillo, Javi. Dios mío, el centro de la ciudad. Mira. ¿Puedes investigarlo? Estoy aquí. Deberías ver 4 pilares. Y una escultura de piedra en el centro. Parece que las notas de Simón. Sí. ¿Ves unas palancas en los pilares? Sí. ¿Puedes tirar de ellas? Todas las palancas. Un arma será el artefacto de Simón. Ah, lo has encontrado. Lo sabía. Simón Valencia,
¿Me ha mencionado Javi? Sí, eres el idiota. Y tú eres el que hace el trabajo sucio del idiota. Suelta la ballesta. Gracias por hacerlo por mí. Sabía que serías incapaz de quedarte al margen. Siempre dependes de mí para hacer el trabajo. No sabes lo que estás haciendo, Simón. Por lo que he deducido, este objeto alberga uno de los mayores tesoros de los Kacha. ¿Quién es el idiota ahora? Javi, huye. Los puedo matar. Esos bichos no se rinden nunca. ¿Estás bien? Esas cosas dejaron de perseguirme, sin más. Aquí hay un helicóptero. ¿Puedes salir de la isla? No pienso irme sin ti, Rico. No sabes pilotarlo, ¿no? Date prisa. ¿Esa atmósfera extraña? Esas criaturas. Creo que no pueden salir. Bien. ¿Has oído esa voz, Rico? Sonaba como... La he oído, Javi. Perdimos a Valencia en via... Vamos, sube. ¿Eran esas cosas, Javi? No lo sé, Rico. Parecen una especie de bichos. No soy biólogo, pero dudo que haya insectos de ese tamaño en nuestro planeta desde hace tiempo. ¿En el diario hay algo sobre cómo acabar con estas cosas? Miraré. Ay, Simón. Tradujo este símbolo como oro, pero significa demonio. Eso no me gusta. No. Aterricemos ahí. Preferiría no volver a acercarme a esas cosas. Han encontrado la forma de escapar de la isla. Gracias. Eso ha estado bien. Echaré un vistazo. Intentaré cargarme a esas cosas. Seguiré examinando el diario de Simón. Contiene muchísima información. ¿Dónde encontró...? Los propios zarcillos son del mismo material que el origen de esta epidemia que se ha desatado en la isla. Según las notas de Simón, debería haber unos brotes cuya destrucción hará que los zarcillos se retiren hasta el origen. Aquí veo unas cosas que brillan y palpitan.
Yo empezaría por ellas. Las criaturas están aquí. La mano negra se enfrenta a ellas. He encontrado su origen. Hay unos zarcillos alrededor. Mira dónde llevan. Me ahogo. Esto no sirve contra los zarcillos. Habrá otra forma de librarme de ellos. Son cosas repugnantes. Son las más vulnerables. Los zarcillos parece retraerse hacia el origen. Eso es, Rico. Busca otro. Muérete. Yeah.
viene uno. Los que rodeaban al origen ya no están, pero aún hay un caparazón. Debería ser capaz de abrirlo. Siempre puedes utilizar el motor de retracción que me biflaste. No le gusta. Debes destruir ese origen, Rico. Adiós, mosca.
Ya no hay infesta. Mis colaboradores dicen que han aparecido más por todo Solís. Hay que acabar con esa cosa en la isla. Cierto, pero está el asunto del capullo y el zarcillo que rodea al artefacto original. A juzgar por las notas de Valencia, los cachas se vieron obligados a sellar esa cosa. Simón también le puso nombre. Uchasunku. Nuestra prioridad debe ser destruir las infestaciones en Solís. Mientras tanto, buscaré respuestas en el diario para ver si ese Uchasunku tiene puntos débiles. Y luego lo destruiremos.